Bienvenidos a un nuevo video. Para el video de hoy voy a hacer un gameplay tranquilamente en el Dead Space. Solo hace falta poner el Dead Space y ya puse con la máscara de... No fue una máscara, fue un alien de verdad. ¿Verdad? Claro, ajá. Ok, ve. El alien fue a buscar su tótem de perrito. Secuestró a Vicky. Pero bueno, como digo, el alien no hace falta. Solo ver al alien y ya sabremos quién... Le cortó la cabeza. Ya sabremos qué haremos. ¿Qué jugaremos o qué haremos en este video? Así que bueno, estamos en el Dead Space. Bueno, en el anterior capítulo lo dejamos aquí donde no supe qué hacer porque no leí nada. Así que bueno, por fin vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. A ver, la broma era hacer esto. El módulo de seguridad le avisa a los activos y enemigos que se muevan rápido. Voy a apuntar. Cargadora neutralizada. Creo que esa puerta no funciona bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. Justo podría pasar cuando no estaba eso congelado y no me dejaba pasar. Ahora sí me deja pasar. ¿Por qué? ¿Por qué la lógica de los juegos tiene que ser así? Ya pasamos esto, ya no sé qué. Cargador de estabilizador. Vamos a guardar esto de una vez. Ya guardamos y no se sabe qué podría pasar. Que nos abro un mate y después volver al principio. No veo nada. Así que bueno, vamos a la puerta que está abierta mejor. A ver qué. Listo, aquí hay luz. Ahora sí voy a llegar a la luz, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Esto está bloqueado, pero hay un ítem. Ok. ¿Se aparece este blog? ¿Qué espera? ¿Qué hay aquí? Botiquín pequeño. Vale. ¿Y del otro lado qué hay? Ah. Espérate, me quedé. Ah, vale. Vamos a ver por aquí y a ver qué nos encontramos. Mira. Ahora que es lo nuevo que van a ver ahora mismo. El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Del brazo. ¿A qué? ¿A esto? No. ¿Dónde era? Para... No. Ya, que se puede poner al inventario. No, que se recarga. Ah, ok. El cargador de esto. Vamos a ver. Yeah. Activar. Adiós. Ay, ¿qué hacemos con eso? Estabilizador. Era mal. Acompañarme a las pinzas para iniciar la reparación. ¡Qué gore! ¡Corre! ¿Verdad?
Y yo creo que ya podemos venir por ahí. Esto, eso, y venimos rápidamente para acá. Una vez hecho, activamos esto y listo. ¡Hay diligencia! Lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrarse ahí fuera. Ok. Ahora, ¿dónde era la tecla para saber a dónde tenemos que ir? Se murió. A ver. Ahora bien, ¿no? A ver, para allá. Allá no hay nada, ¿verdad? No, allá no hay nada. Ah, no, sí, sí hay algo. Atención, el coche 8 ha chocado. Lo hemos traído a la zona de reparación, pero el cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí ya. Si no sacamos esa chatarra de las vías, colapsará todo el sistema. Ya, ya, ya. Pero es que ya no estaba por acá. Ah, por la puerta donde estaba antes. Antes que estaba bloqueado. Ah, no, lo sigo bloqueado. Vale, estamos bien, boludo. ¿Y eso? Qué chechu. Bien, aliens, cosas de aliens. Trabajar. ¿Otra vez? Let's go. Listo. Y ahora. Vaya. No hace falta de recargar. No hace falta recargar. Dale. Sigue muriendo. Sigue muriendo. Y ya está. Si alguien está comiendo, viendo esto, no debería estar pasando bien, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta de...? ¡Ah! Ya sé. Isaac, soy Kendra. La puerta del almacén está bloqueada. Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento. Ah, vale, no es eso. O elevador, como le digo. Como digo, inactivo. ¿Y eso? No sé, pero toma, te hace recordar. ¡Oh! Y te van a recargar abajo. Ok, bueno, crack. Bueno, como decía, esto me hace recordar aquí el juego Gears of War. No sé por qué, pero bueno, me hace recordar. Vale. Sigue muriendo. Y muere. Listo. ¿Qué hago? Oh, ya lo agarré. ¿O no? ¿Por qué no te la carga?
Chapea, 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 chapea. Todos los golpes, todos los golpes. Todos se solucionan. Otra vez. Todos se solucionan golpes. ¿Qué onda? Y eso no me sirve. Tú no salgo volando. Estoy mal. Ya, yo estoy de aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yeah. A ver, ¿sabrá algo? La barra que tenemos atrás es mi vida. Ok, muy bien. Pensé que era persona gigante. ¿No te has muerto? Eso, tírate para allá y no vuelvas. ¡Bitch! Sería un buen camino, ¿no? Y como es en el camino correcto, vamos a ir al camino equivocado, a ver si encontramos algún ítem muy valioso que nos puede servir para más adelante. Emergency Lubricant. La caja está ahí. Esta puerta está bloqueada. ¿No podemos entrar por la ventana? No. Y ahí encontré una llave. Ah, para arriba. ¿Qué onda? Te quité la cabeza, ¿por qué no estás muerto? Departamento de Ingeniería de los Patentes, factor de revolución de la flojera leer. Supongo que esas llaves van a ser para la puerta que va a estar ahí abajo. Y voy a agarrar la otra llave. Hombre, pero no, bajo un elevador y no me recibí el mío. Qué buena gente, ¿no? No. Ah. Vale, la llave. Listo. Mejoras. Puedo mejorar Hermes. Ah, de eso para eso sirve el dinero. Firmware. Vale. Vamos a la cortadora de plasma. El daño o capacidad o recarga o velocidad. Supongo que el daño, ¿no? Vamos a mejorar un poquito del leño. Eso parece. Espérate, es 10 puntos y los 10 puntos serían los nodos, ¿verdad? Supongo que me dejan estar aquí, pues. Solo que podemos mejorar el aire y resistencia. Like, suscribirte, comentar y compartir. No olvides también seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y Snapchat. Nos vemos en el próximo video. Ustedes son locos. Chau.